compleixen els primers senties de govern en la Generalitat Valenciana. És moment de fer balanç. Els farmacèutics hauran d'informar que la píndola del dia després es podrà trobar de manera gratuïta. El president del govern, Mariano Rajoy, anuncia que convoca les eleccions generals per al 20 de desembre. Salutacions, senyores i senyors. Molt bona nit. Benvinguts a la segona edició d'aquest últim informatiu Notícies 12 de la primera setmana d'octubre. Avui celebrem els Sants Àngels Custodis, patrons de la Policia Nacional. El castell de Santa Bàrbara de la Canta ha sigut el marc triat per la policia, coincidint amb aquesta festivitat per a celebrar un acte institucional. La Policía Nacional aprovecha este día para conceder las medallas al mérito policial, las medallas blancas para agentes a los que se les premia su trayectoria o para civiles que sirven de ejemplo a los principios que difunde la policía, o la medalla roja que incluye una paga y se les da a los agentes que han arriesgado su integridad o su vida en la función de sus obligaciones, salvando a personas o evitando actos de delincuencia. La policía creo que ha cosechado grandes éxitos y hemos dado más seguridad también más cercanía a los ciudadanos. El castillo de Santa Bárbara de Alicante ha acogido el acto de homenaje a la Policía Nacional, donde se han dado cita a las autoridades policiales y políticas locales y autonómicas. Ha sido nadie que estuviera contra, eran personas que no habían denunciado. Y eso nos hace muy difícil la lucha que tenemos para erradicar la violencia de género. Por eso lo único que hay que hacer es permanentemente, porque tenemos, tenemos más medios para auxiliar a las víctimas de, de violencia de género que en ninguna parte del mundo. España tiene más medios que nadie para atajar esa violencia, pero lo único que tenemos es que cale el mensaje, que es desesperante el ver que cala muy poco a poco el que la mujer siempre debe denunciar. Quisiera hacerles llegar, en primer lugar, el reconocimiento y agradecimiento de toda la ciudad de Alicante por el gran servicio que prestan. Todos y cada uno de los miembros que conforman. La Policía Nacional. Por la mañana se ha recordado a los policías fallecidos en actos de servicio o por otras causas en una misa celebrada en la concatedral de San Nicolás de Alicante y se han efectuado peticiones por todos aquellos policías que cada día se enfrentan a situaciones de peligro. Hoy es el día del patrón, uno de los días más importantes del año puesto que se celebra el día de los santos custodios y se entregan las condecoraciones a los policías, autoridades, eh, personas que han colaborado durante todo el año con, el, con la Policía Nacional. Y por lo tanto es un día festivo para nosotros. La Policía Nacional cuenta con un avanzado equipo de comunicación con los ciudadanos que permite la colaboración vecinal en la denuncia de hechos delictivos. Su cuenta de Twitter es una de las más activas del mundo, que recibió incluso la felicitación y el interés del FBI americano. Es cumplirse en los primeros 10 días de gobierno en la Generalitat Valenciana, es momento de hacer balance. Ha passat temps suficients perquè el nou govern mostra les seues cartes i demostra que estan complint les seues promeses electorals. I llancem una pregunta més. Quals han sigut els principals pilars d'este govern? Què van prometre i què estan fent? El Gobierno valenciano cumple sus primeros 100 días en el Consell. El Pacto del Botánic, firmado el 11 de junio entre PSOE, Compromís y Podemos, dio paso a la investidura de Chimo Puch como presidente de la Generalitat el pasado 25 de junio, con PSOE y Compromís como socios de gobierno y con Podemos como aliado desde la oposición. Este es el tiempo prudencial que se otorga a los gobiernos para hacer el primer análisis y por eso estos días los periodistas de 12TV preguntamos por los resultados de esta primera etapa. Estamos en el inicio, un inicio esperanzador. De diálogo y de unión de los valencianos, poniendo encima de la mesa lo que es nuestro gran problema, que es la financiación y nuestra invisibilidad en España. Una de las promesas más sonadas de los que ahora forman gobierno era la apertura de la radio y televisión valenciana. El 9 de, de octubre del 2015, todas vosotras y vosotros, todos los valencianos y valencianas, podréis ver otra vez Canal NOW. Pero esta es una de las promesas que el nuevo gobierno valenciano no va a poder cumplir. Este 9 de octubre lo que volveremos a decir es que es necesaria que haya una Radio y Televisión Pública Valenciana y ese es el camino. El camino es, yo creo, más, incluso con la Radio y Televisión Valenciana, que creo que es necesaria, es en un ecosistema informativo de comunidad con más medios, con mayor potencia, con mayor capacidad de generar eh, civismo, convivencia, participación. Hay temas a los que este Gobierno está prestando especial atención. Resolver la financiación autonómica que el Estado destina a la comunidad valenciana es uno de los principales objetivos. De momento, no han conseguido que se contemple en los presupuestos de 2016, aunque anuncian que seguirán reclamando al Gobierno de Rajoy. Sin duda, resolver la financiación resulta crucial para desarrollar el resto de medidas sociales que han anunciado desde el bipartito valenciano. El portavoz de sus socios en la oposición, Podemos, ya ha manifestado que está moderadamente contento, pero no satisfecho, de lo que se está haciendo en la comunidad valenciana. Bueno, lo aprueba justito, ¿eh? tenemos progreso adecuadamente, podríamos decir. Los populares analizan los 100 primeros días de gobierno de PSOE y Compromís desde el protagonismo que cada uno representa en este pacto. La presidenta del Partido Popular Valenciano, Isabel Bonich, lamenta que en este tiempo ha habido mucha foto y mucho postureo pero ni una sola medida para crear empleo, el verdadero motor de la sociedad. En 100 días hemos escuchado muchas declaraciones de voluntad, muchas fotos, mucho postureo, mucha responsabilidad, pero ni una sola medida para crear empleo, el verdadero motor de la sociedad del bienestar. La gente no quiere caridad, la gente no quiere ayudas y subvenciones, las personas quieren trabajo. El gobierno valenciano tiene la misión de coordinar las políticas autonómicas entre los ayuntamientos, las diputaciones y la generalitat para no duplicar esfuerzos y optimizar recursos y servir de conexión con los ciudadanos valencianos que piden mayor coordinación. El gobierno valenciano cumple 100 días de gobierno. ¿Será tiempo suficiente para que los ciudadanos sepan quiénes son? No, ni idea. ¿Y la vicepresidenta? <laughs> Tampoco. Eh, chimo. Pues, sí mucho vivido, pues, sinceramente, veis qué pasa de la política. La mm, igual, no, no tengo. Sé sí que hay un, un revoltijo, por decirlo, que son eh, eh, con el apoyo de tre, dos o tres partidos y eso, pero nada más. I don't know what you are asking, can you please translate? Eh, Este de la barba, el, el del PSOE, el, el... Puch, Chimo, chimo Puch. Vice... Sí, Chimo Puch. ¿Y la vicepresidenta? Esta, la Mónica Oltra. Aunque muchos ciudadanos todavía andan despistados con la cara o el nombre de las personas que gobiernan en la Generalitat, lo que sí tienen claro es lo que quieren de ellos y reclaman políticas efectivas para fomentar empleo y la convivencia en las ciudades valencianas. El, el saliente ya ha dejado bastante lastre. Vamos a ponerle un 8. Bueno, todavía la verdad es que no, no, no he visto mucho, mucho movimiento, con lo cual le daría un aprobado. Pues un 7. Sí, igual. Estamos igual. Ay, eso, eso ya es más difícil, porque todo, todo el mundo promete antes de las elecciones que voy a hacer esto, que el no se preocupe, y resulta que después todo para casa y nada más. Bueno, hay que darles tiempo. ¿eh? Si los cambios no son malos, siempre que, que, que sea gente seria y que trabajadora y que se preocupen de hacer las cosas bien. No. Eso dicen todos, pero luego ya sabes lo que pasa. Faltan promesas. Muchas palabras y pocos hechos. Aunque a los gobernantes hay que exigirles desde el primer día, con más motivo, ahora que ya han cumplido su periodo de adaptación. Los primeros 100 días del Consejo Valenciano probablemente sirvan de ejemplo de cuáles son las políticas que van a seguir durante el resto de la legislatura. Pero esto estará por ver. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acudís de más Valencia a un acte del Partido Popular. Amla cual cosa, fem insistencia. En este matiz, acudís como presidente del PP, no como presidente del gobierno español. Amla cual cosa, la reunión Chimopuch. pensem que necessària a aquestes altures, encara haurà d'esperar. De fet, el president valencià, a voltes amb l'ajustada agenda del president nacional, ha lamentat que a Rajoy li importa més el PP que els problemes dels espanyols, en aquest cas els problemes dels valencians. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, visitará la ciudad de Valencia este sábado para clausurar las jornadas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Rajoy no pisaba tierras valencianas desde el 21 de mayo en la campaña de las elecciones autonómicas. Esta visita, lejos de ser bien recibida, ha despertado varias ampollas entre los grupos políticos de la oposición. El presidente de la Generalitat, Chimo Puch, que en varias ocasiones ha reivindicado una reunión con el jefe del gobierno, ha lamentado que Rajoy no saque tiempo en su visita a Valencia para citarse con él. Pucha acusa a Rajoy de ser egoísta, ya que opina que le importa mucho más su formación política que las necesidades de España. Quien también reclama al presidente del gobierno más protagonismo para la comunidad es el portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, que además ha acusado a Rajoy de venir a Valencia a bendecir un partido que ha sido director del despilfarro, la corrupción, la opacidad, el amiguismo y que ha dejado, según ha dicho, a esta tierra al borde del abismo. A todo esto, la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Boní, ha salido en su defensa. La dirigente popular ha hecho hincapié en que el presidente visita Valencia en un acto de partido y no institucional, y que Rajoy, al igual que ha hecho con otros presidentes autonómicos, también se reunirá con Chimo Puig. Es venia a les farmàcies a un preu d'uns 20 euros. De fet, es continuarà venent, però a partir d'ara els farmacèutics hauran d'informar que la píndola del dia després es podrà trobar de manera gratuïta en els centres de planificació familiar i centres d'atenció a joves. Este mètode anticonceptiu va ser retirat del 2009 del servici públic per la Conselleria de Sanitat. La Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública ha elaborado un protocolo con el objeto de facilitar tanto el acceso a la educación sexual como la píldora del día después por parte de las mujeres que lo requieran. Así lo ha destacado hoy la consejera Carmen Montón en la conferencia de prensa, en la que ha explicado que los centros de salud sexual y reproductiva de la comunidad pueden ya administrar este anticonceptivo de emergencia de forma gratuita a las mujeres que lo necesiten. La consejera ha informado de que existe una doble vía de acceso a la píldora del día después a través de su compra sin receta médica en las oficinas de farmacia y de forma gratuita en una consulta en los centros de salud sexual y reproductiva de la comunidad. Junto al medicamento se entrega a la mujer un folleto explicativo en el que se informa de cuándo utilizarla, dónde adquirirla y dónde obtener más información. La administración tiene lugar en el marco de una consulta, donde si la mujer lo desea puede recabar información de orientación sexual y reproductiva o de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Nuestra intención es facilitar el acceso no solo a la píldora del día después, sino a la información sexual y reproductiva. Además, Carmen Montón ha destacado que se trata de un recurso excepcional, por lo que en ningún caso se debe sustituir a un método anticonceptivo convencional. El president de la Generalitat Valenciana, Ximó Puig, acudix a l'obertura del curs de la Universitat Miguel Hernández del Xalacant. Allí ha tornat a eixir a la palestra l'espinós assumpte de la infrafinançament que pateix la nostra comunitat i és que una cosa porta a l'altra. El president, naturalment, supedita l'augment del finançament de les universitats a que se solucioni el finançament econòmic de la nostra comunitat. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha inaugurado la apertura del nuevo curso académico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde ha reconocido su labor y esfuerzo. Además, ha asegurado que necesitamos del prestigio de las universidades valencianas para restaurar la imagen de nuestra tierra y que es esencial que se cuente con las universidades públicas para el diseño del futuro de la comunidad. Las universidades públicas deben ser un Elemento fundamental de ese gran acuerdo que hemos de construir entre todos. Porque no se trata simplemente de que sea una cuestión, un acuerdo entre partidos políticos, grupos parlamentarios, agentes sociales, económicos. Es que es fundamental que para el diseño del futuro, para la nueva comunidad, para el paradigma de la nueva comunidad, se cuente con las universidades como patrón de modelo y como espacio de reflexión permanente y de acción. El presidente ha ensalzado la calidad del sistema universitario público valenciano, ya que es el segundo del Estado español con mayor contribución socioeconómica a su territorio. Y ha recordado que el Consejo ha puesto en marcha una serie de medidas urgentes que pretenden paliar la desigualdad en los estudios universitarios. De entre las medidas aprobadas, ha destacado que la Consellería de Educación ha destinado un millón de euros a ayudas específicas y extraordinarias para facilitar el acceso a la universidad a los estudiantes con menos recursos y evitar que los estudiantes de grado tengan que abandonar sus estudios. Cent primers dies de legislatura en la Diputació Provincial de Castelló. Allí el govern presidit per Javier Moliner fa balanç i optimitza la gestió provincial amb l'objectiu final de ser més útil a Castelló. Moliner ha donat detall de les actuacions més significatives a través de la premissa de la màxima transparència i la proximitat als 135 municipis. Per exemple, la posada en marxa del Pla d'Acció contra els Mosquits en tota la província, assumir el cost de l'accelerador lineal per a l'Hospital Provincial o assumir també el pla d'ajudes als llibres escolars. El govern provincial també ha resolt les subvencions dirigides a cent ajuntaments com a part del pla d'ocupació conjunt, a més de ser un aliat necessari per al teixit empresarial provincial a través de més d'una quarantena d'accions formatives a empreses, desocupats i emprenedors com a part de la seva estratègia per al foment de l'ocupació, l'empreniment i la promoció econòmica. Un govern responsable, un, un govern... que convierte en eje fundamental que la ilusión de la provincia sea una realidad y que de cada problema que surja se, seamos capaces de encontrarle una solución rápida y eficaz. En definitiva, 100 días de trabajo, 100 días de respuestas y 100 días con la gente. Toc d'atenció des de les files del Partit Popular a la gestió de la Conselleria de Cultura de la Comunitat Valenciana i d'Educació i les crítiques arriben en la veu del president del PP de la província d'Alacant, José Ciscar opina, i reproduint paraules textuals, perquè considerem que són molt dures, que el conseller Vicent Marsà ha d'explicar si la nova política educativa és promocionar a imputats per enaltiment del terrorisme i beneficiar els amics. Quasi res. El presidente del Partido Popular de la provincia de Alicante y coordinador del Grupo Parlamentario Popular, el SCORS, José Císcar, ha exigido al conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicente Marsá, que explique la nueva política educativa. Hoy mismo vamos a pedir la comparecencia del consejero de Educación, hoy mismo se va a registrar esa comparecencia, para que nos explique el destino de espacios públicos como son colegios, en este caso un colegio de infantil y primaria para este tipo de actuaciones, donde actúan personas imputadas por enaltecer el terrorismo y donde actúan personas que casualmente son del grupo Compromis. El coordinador del Grupo Popular ha indicado que se trata de un evento por el cual se cobra entrada a los asistentes y no tienen entendido que la recaudación de las entradas sea para un bien social, sino que es para beneficio de los grupos que actúan, que casualmente son... Del conseller de educación. Vamos a ver, le queremos eh, preguntar al señor Marsá si esa es la nueva política educativa y si eh, va a ser así, es decir, que va a favorecer a los amigos. Desde el Partido Popular afirman que les parece muy grave que se le cedan espacios públicos para que amigos del conseller de educación ganen dinero. Construcció de consultoris metges en la província de la Canta Mitges. La Diputació junta amb el Govern de la Generalitat i amb la col·laboració necessària dels ajuntaments de cada localitat que serien els que cedixen el sol per a construir. Aquesta és la proposta que ha deixat sobre la taula el president de la Diputació, César Sánchez, i que ha traslladat a Ximó Puig, president de la Generalitat. El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha propuesto al jefe del Consejo, Chimo Puig, una colaboración al 50% para la construcción de consultorios médicos en la provincia, en la que también entrarían los ayuntamientos con la cesión del suelo. Tenemos que entender el mensaje de los ciudadanos cuando decide que distintas formaciones formen parte de las instituciones y en ese sentido desde la Diputación de Alicante y desde el Partido Popular entendemos que el diálogo tiene que ser permanente, que la búsqueda del consenso debe de ser algo que todas las mañanas tenemos que ponernos en la agenda los responsables públicos. En cuanto al próximo encuentro que mantendrá con Chimo Puig el presidente provincial de Alicante, ha avanzado algunos de los asuntos que estarán sobre la mesa, como las inversiones para la provincia, los proyectos para impulsar la economía o la defensa del trasvase Tajo-Segura. Durante la toma de posesión del nuevo presidente del puerto de Alicante, Chimo Puch aseguró que es necesario practicar la colaboración entre las administraciones valencianas. La voluntad de la Generalitat Valenciana es de cooperación. Las instituciones debemos cooperar más, debemos trabajar más en red, más conjuntamente y pensar siempre que a quien nos dirigimos es realmente el accionista único y principal de nuestra empresa. Y por eso tanto el Ayuntamiento como el resto de las instituciones, la Diputación o todas las, las instituciones que estén involucradas finalmente en lo que es la gobernabilidad de un territorio, solo tenemos que tener un gran objetivo, que es el crecimiento, la destrucción de la riqueza y la capacidad, en definitiva, de conseguir una sociedad socialmente avanzada, una sociedad que de verdad se merezca ese apelativo de una gran sociedad. La Diputación Provincial de Alicante y la Generalitat Valenciana están condenadas a entenderse para ofrecer el servicio adecuado a los ciudadanos y sacar adelante los proyectos de futuro de la provincia de Alicante. Un fet absolutamente lamentable se ha producido en un ambiente escolar o no es conceb que ocurra en estos sucesos dos chiques jovens menors d'edat de es barallen Una agrede de forma sádica y brutal a una otra, mientras esta escena la graba un tercer menor, con un teléfono móvil para después compartir ese imágenes a Messenger vía WhatsApp. Ha ocurrido Reguta Gandía. Una niña ha quedado en libertad bajo custodia de su madre en Gandía tras haber declarado ante la Fiscalía de Menores por la agresión que cometió sobre otra menor con ensañamiento, brutalidad y humillaciones. Y que fue grabada en vídeo por otros menores que presenciaron el suceso. Me comentaron que el martes de, de la semana pasada eh, agredieron una niña, agredió otra niña que eran compañeras de, de clase y un tercero lo estaban grabando por, por el móvil. No sé si salió en internet o no salió, pero la policía, al llamar una, una señora, una vecina de, del barrio a llamar a la policía, la policía confiscó al chaval el móvil y entonces pudieron darse cuenta de quién era la niña esta. El delegado del gobierno de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha explicado que el incidente tuvo lugar el pasado martes en las afueras de un instituto de Gandía, cuando una menor de nacionalidad rumana agredió a otra con ensañamiento, brutalidad y humillaciones de nacionalidad española. Según ha indicado, la presunta agresora obligó a la víctima de la misma edad a arrodillarse y le dio patadas, golpes y hubo vejaciones ante otros nueve menores que grabaron la agresión en vídeo. Tras tomar declaración a la menor, esta fue puesta en libertad bajo custodia de su madre, que es quien tiene la patria potestad de la niña, ha indicado el delegado del gobierno, quien ha añadido que a partir de ahora se inicia el procedimiento judicial correspondiente. Moragues ha instado a las instituciones a realizar una labor de sensibilización y concienciación de la existencia de estas prácticas violentas en la juventud. Agentes de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria se han confiscado en el port de Valencia de 300 kilogramos de cocaína procedentes de Costa Rica que estaban ocultos en un contenedor que supuestamente transportaba melmelada, geles... i compota. La droga té un valor de mercat de 10 milions d'euros. Així ho explicava en roda de premsa el delegat del govern en la comunitat valenciana, Juan Carlos Moragues, acompanyat del general cap de la zona de València, Fernando Santa Fe, i responsables de l'agència tributària que han donat a conèixer aquesta intervenció. La guia de viatges Rutes Jaume I proposa mitjançant 29 itineraris recorreguts per llocs emblemàtics de 123 poblacions de la comunitat valenciana en torn de la figura de Jaume I i l'època medieval. Cada ruta pensada per a realitzar-se en un cap de setmana va acompanyada d'informació històrica, comercial i hotelera. Les rutes estan disponibles en la pàgina web www.rutasjaumeprimer.com en la que la guia històrico-cultural ha il·lustrat amb més de 8.000 fotografies els 900 edificis que travessen estos recorreguts. Entre ells han destacat els imponents castells de Villena i Viarissaix a Alacant, el castell de Xàtiva a València, la ciutat fortificada medieval de Culla a Castelló o els enclavaments de la comarca de l'Alparància també a Castelló per on s'inicia la conquista dels territoris valencians per part de Jaume I. Tenen vostès de temps des de ja mateix fins al pròxim 24 de gener per visitar a València a l'IVAM la primera exposició individual de Gillian Wearing. Vuit videoinstal·lacions de gran format, una escultura que a més és una obra rara de vore en la producció artística d'esta creadora i 11 fotografies. La coordinadora de la mostra i conservadora de l'IVAM, Marta Arrollo, ens dona algunes de les claus d'esta exposició. Se trata de la primera exposición individual de Gillian Waring en España desde 2001. Se compone de ocho videoinstalaciones de gran formato. La obra de Gillian Waring reflexiona especialmente sobre la identidad, sobre la condición humana, sobre las emociones y sobre las percepciones que tenemos, tanto de nosotros mismos como de los demás. Lo cuenta la coordinadora de la muestra y conservadora del IBAM, Marta Arroyo, que aporta algunas de las claves. De esta exposición. Gillian Waring ganó el premio Turner eh, de arte, un premio muy importante y de repercusión mundial en el año 97. Vamos a exponer 11 fotografías, 8 audiovisuales y una escultura, que también es algo muy raro en su producción. En la serie Álbum, por ejemplo, ella recrea las eh, personas de su familia a través de, de, de escenarios artificiales y de máscaras en las que ella se introduce y da vida, por así decirlo, a sus, eh, a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos. Estas fotografías parten de, de un álbum familiar que ella retoma y se pregunta cómo sería meterse en la piel de, de estas personas, de su familia. Obsequi de la tradicional Mocaurà a l'alcalde de València, Joan Ribó, per part del gremi de forners de la ciutat en el marc, recorden que ho vam avançar a mitat setmana, de la campanya municipal de Sant Donís, davall el lema Pomes i Peres, Peres i Pomes. El gremi de pastissers de València és un dels més antics, amb vora 550 anys d'història. Els representants del gremi de forners i pastissers de València han visitat l'alcalde, Joan Ribó, i li han obsequiat amb esta tradicional Mocaurà, que es composa dels dolços típics i representa el regal dels enamorats valencians en el dia 9 d'octubre, el dia de Sant Dionís. La tradició consisteix en el fet que els homes regalen a les seues parelles i també a les seues mares un mocador en què hi ha embolicats dolços fets amb massapà de distintes formes i colors que representen les fruites i hortalisses de l'horta valenciana. La campanya impulsada en guany per l'Ajuntament de València incideix en aquestes característiques, pomes i peres, peres i pomes. El gremi de forners i pastissers de València té més de 550 anys d'història i dona ocupació a més de 3.000 persones d'empreses auxiliars. Els artesans, forners i pastissers de València s'agrupen davall de la vocació de la Mare de Déu de la Mercè que va acollir al gremi en l'antic convent de la Mercè. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València aprova el pla de millora dels servicis de neteja viària i arreplega de fem per al quart trimestre d'enguany. Es reforça l'operatiu diari en la zona sud amb 500.000 euros més i en la zona nord amb 390.000 euros més. La Ayuntamiento de Valencia destinará casi un millón de euros para incrementar la netecha y recogida de FEM de la ciudad. Los recursos económicos para este plan de choque se han obtenido mediante la regularización de la forma de pago en las contratas municipales. Está establecido que se tiene que realizar de forma prorrateada hasta final. De la contrata, y entre los años 2000, 2008 y 2011 se procedieron a un único pago de todo el valor. Eso nos ha permitido poder rescatar económicamente cerca de un millón de euros que se dedicarán a incrementar los servicios de limpieza. Amb este increment del pressupost de neteja de la zona sud de la ciutat, l'Ajuntament augmentarà el baldeig de voreres, zones per als vianants i calçades amb nous recursos. Afavorirà la neteja manual de la viària i jardins amb 20 nous operaris, així com l'escombratge mecànic i la recollida de fulles caigudes. Pel que fa al servici de retirada d'utensilis abandonats, este millorarà amb tres equips, dos per al llevat de contenidors i el seu entorn, i una brigada polivalent per a festius. Podem -que aprovar els nous plans de xoque que per a la neteja, per a la zona 1 i per a la zona 2 de València. Són pràcticament eh, les zones més àmplies de la ciutat, amb una inversió total de 912.000 euros. En la zona nord també es millorarà el servici amb quatre cisternes per al baldeig de carrers, setze operaris que realitzaran neteja manual de vies, jardins i mitjaners, dos agranadores mecàniques i altres dos agranadores i tres operaris per a netejar la caiguda de fulles. Aquesta zona també comptarà amb un nou equip d'alta eficàcia per a la recollida d'utensilis abandonats i un altre equip de llevat de contenidors i el seu entorn. La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alacant organiza la convocatoria de los premios 2015 que en wine complice en la edición número 20. El presidente del gobierno provincial, César Sánchez, ha propuesto a la Generalitat Valenciana colaborar al 50% en la construcción de consultorios médicos para que todos los vecinos de la provincia tengan un médico cerca de casa. Así se lo ha hecho saber Sánchez a Chimo Puig durante el acto de entrega de la vigésima edición de los premios de la Asociación de la Empresa Familiar. El plan incluye también a los ayuntamientos de los distintos municipios que cederían el uso de donde edificar estas infraestructuras. Uno de los temas que te plantearé, querido presidente, será el poder construir conjuntamente entre la Generalitat y la Diputación, con el apoyo voluntario de los ayuntamientos, centros médicos, consultorios médicos en los municipios más pequeños de la provincia de Alicante porque queremos que todos los vecinos y todas las familias de la provincia tengan un médico cerca de casa. Sánchez, que ha hecho entrega del premio de la Diputación de Alicante al empresario del calzado José Soler Soler, ha insistido en la conveniencia de establecer una comunicación fluida y constante a través de fórmulas de colaboración entre sector público y privado. La mayoría de los premiados compartís una visión. Buscáis crear riqueza, generar un legado que traspasar a vuestros descendientes y vivir unos valores. Pero, sin duda, el secreto de vuestro éxito radica en los principios. Desde la familia se transmiten estos principios y estos valores y divulgáis estos principios y estos valores generación tras generación. Además, el presidente ha hecho hincapié en la importancia del consenso y el diálogo. para favorecer los intereses de los ciudadanos, que son, ha insistido, el centro de atención del gobierno provincial. 18 milions d'euros de multa haurà de resoldre l'Ajuntament d'Alacant, que queda d'esta manera hipotecat encara més per esta condemna del Tribunal Suprem. Es tracta d'uns diners que les arques municipals alacantines hauran de satisfer a la urbanitzadora Hansa Urbana en el marc del desenrollament del Pla Alacant Golf en la Condomina. L'alcalde d'Alacant, Gabriel Echavarri, ha fet referència a aquesta lamentable circumstància com a part de l'herència rebuda de l'anterior govern del Partit Popular. L'Ajuntament d'Alacant ha sigut condemnat pel Tribunal Suprem a pagar més de 18 milions d'euros a una constructora, la qual cosa obligarà a hipotecar gran part de les polítiques que pretén desenrotllar el tripartit municipal, format pel PSOE, Guanyar Alacant i Compromís. Sí, bueno, es una sentencia que nosotros ya nos encontramos dictada, que se ha estado negociando con, digamos, con, la, con la empresa, simplemente es en una, en una reparcelación, había una parcela que el aprovechamiento iba para la gente urbanizador, que en este caso era Hansa. Hay una comunidad de propietarios que, que alega, que apela, que gana, que esa parcela no es, no puede entrar en la reparcelación, sino que es privada. Y por tanto, claro, pues el aprovechamiento, el beneficio que tiene el urbanizador, pues hay que indemnizarles. Ha estado negociando, que se le indemnizara en suelo, que se le diera suelo. No quieren quieren dinero en efectivo y nos tocará pues apechugar con otra cosa mal hecha en este ayuntamiento que son 18 millones de euros que tendremos que pagar que tenemos que ver cómo lo pagamos y que va a hipotecar gran parte de las políticas que queríamos hacer Echavarría ha relatad que se ha negociado la empresa hansa urbana pero finalmente la única idea será pagar diners es una sentencia firme y ahora pues vamos a ver si nos admiten un plan de pago aplazado plan de pago fraccionado, porque ya han, ya han desechado el que le paguemos en suelo. Entonces lo han desechado. ¿no? Esto se une a, a, a otra sentencia que tenemos que abonar que es la de Torre Plàcia. Que... L'alcalde d'Alacant ha assegurat que amb esta sentència s'hipotequen gran part de les polítiques que el tripartit alacantí volia posar en marxa en la ciutat. Ahir obríem l'informatiu fent referència a l'efemèrides de la jornada del Dia Internacional de les Persones Majors i en aquest sentit les autoritats locals i provincials feien el propi dedicant part de les seues agendes a aquest col·lectiu de la nostra societat. Ara ens estem referint al president de la Diputació d'Alacant, César Sánchez, que va acudir a visitar les instal·lacions de la llar provincial. El president del gobierno provincial, César Sánchez, ha celebrado esta mañana con los usuarios del hogar provincial el Día Internacional de las Personas de Edad. Sánchez, que ha estado acompañado por el diputado de Bienestar de las Personas, Miguel Zaragoza, se ha interesado por los profesionales que trabajan al servicio de este colectivo y ha hecho hincapié en el esfuerzo de la institución provincial por mejorar la calidad de vida de las personas. Personas que han vivido toda una vida trabajando, atendiendo a sus familias y que hoy reciben el cariño de la administración más cercana de la institución provincial tenemos que seguir trabajando para las personas para las personas eh, que están en edad de trabajar que tengan una oportunidad de trabajo y también para las personas que ya tienen una edad avanzada y que han hecho mucho y que han dejado mucho pozo en nuestra sociedad a lo largo de toda su vida tras recorrer las instalaciones Sánchez ha compartido desayuno con los residentes entre los que se encontraba el presidente del Consejo de Usuarios José García pero sin duda, la anécdota del día la ha protagonizado Pedro Rogel, quien a sus 100 años es el residente de mayor edad y no ha dudado en dedicarle unas palabras al presidente, al que además ha invitado a su próximo cumpleaños. César Sánchez ha aceptado agradecido la convocatoria y ha felicitado a todos los residentes en este día tan especial. La formació política Ciutadans ha proposat la ciutat de Benidorm com a seu del quart centenari de la mort de Miguel de Cervantes. Des del consistori de la capital del turisme de la Costa Blanca definixen aquesta ciutat com a destinació turística de referència a Espanya i en el món, amb la qual cosa podrà aprofitar l'efemèride per a reactivar les activitats culturals en la ciutat i projectar al temps un nou interès en aquest tipus d'iniciatives culturals. Ciudadanos ha propuesto al Gobierno local la adhesión de la ciudad de Benidorme en el programa que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está elaborando para celebrar en 2016 el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Con motivo del cuarto centenario de la muerte de, de Miguel de Cervantes, que ocurrió el 22 de abril de 1616 en Madrid. Es una efeméride lo suficientemente importante para que el Ayuntamiento de Benidorm pues, se una a todos los actos y fastos que se van a organizar en homenaje al más grande literato que hemos tenido, no solo en España, sino comparable a, a William Shakespeare y a los más grandes de toda la historia de. De la, literatura. la propuesta, formulada el pasado 16 de septiembre por registro, busca poder incluir en la programación cultural Venidormí actividades y charlas en torno a la vida del ilustre escritor. Lo que nosotros queremos es que el próximo año, que se celebra como decía el cuarto centenario, pues eh, podamos contribuir con, con, esta, con esta efeméridez pues a, a mejorar el conocimiento de este, de este gran, gran artista, por decirlo de alguna forma, como, como fue Miguel de Cervantes. Para esta conmemoración, según ha añadido Eugenio García, se ha constituido una comisión nacional para programar, impulsar y coordinar las distintas actividades para la conmemoración de esta efeméride. El cantador Francisco Contreras, el niño delche, arreplega estos días els fruits del seu treball en els últims anys amb la publicació del disc Voces del Extremo, que mescla el seu passat flamenc amb el present, la música electrònica, que al seu parer és igual important que el flamenc, el jazz o el blues. En una entrevista abans de presentar demà a Granada Voces del Extremo, Contreras, deixant l'ús de gèneres musicals alternatius, tot i que això hagi tocat amb els més puristes que veuen en ella una veu importantíssima, però la trajectòria avantguardista de la qual radical i crítica no sempre és benvinguda. El Niño del Che ha passat en un any de circuits minoritaris a ser requerit per grans festivals i entrevistats per mitjans de comunicació importants. Dicen que el arte siempre debe de ser una especie de vanguardia a la hora de, de tratar los problemas, ¿no? pero yo creo que eso hay que olvidarlo y la responsabilidad no solamente recae en el artista, sino en todo sujeto político. Bueno, no tengo mucha relación con el mundo de la crítica flamenca porque no pertenece a mi mundo hoy en día pero bueno hay opiniones de todo lógicamente la opinión general no es positiva pero claro no es un disco que, que, que esté pensando en ellos en el interior del disco claro trabajamos con todo todo el material que al fin y al cabo es, nos rodea y, y pertenecemos a él no y, lógicamente yo esta cosa del, del disco redondo del disco de la obra completa no lo entiendo ¿no? y también porque el la línea discográfica que yo sigo, yo al trabajar muchísimo con el arte en movimiento, la danza contemporánea, es una parte más de mi formación, pero no es, no es lo primordial para mí. Por lo tanto, claro, salen siempre aristas muy diferentes en un, en un disco o en un trabajo. Para mí la, la concepción más perversa hoy en día políticamente hablando es la socialdemocracia. Entendida en estos partidos como partido socialista, pero también el comunismo tiene tenido su perversión como el partido comunista. El partido comunista es una cosa, el comunismo es otra cosa. ¿no? Entonces, lo que se defiende o lo que se denuncia en ese tema es toda esa esquizofrenia y toda esa adaptación a los sistemas capitalistas que han tenido los partidos comunistas. Siempre digo que Miguel Hernández es una persona de nuestra generación, de nuestra contemporaneidad, porque Miguel Hernández, toda su vida y todo su discurso, hoy en día se puede aplicar. Passem en pàgina, ens centrem en notícies d'àmbit nacional, ja tenim data per a la cita amb les urnes i ens va agarrar a tots en plens preparatius nadalencs. El president del govern, Mariano Rajoy, ha anunciat que convocarà les eleccions generals per al dia 20 de desembre. Per tant, Rajoy disolverá el scores el 26 de octubre y más publicará en el boletín oficial del Estado el decreto de convocatoria del SCOMISI. Será 54 días después de esa publicación, tal y como determina la ley electoral cuando los españoles acudisquen al. El 13 de diciembre, no. O sea, que. Se la reformulo. ¿Las elecciones serán el 20 de diciembre? Sí. Muy bien. Pues vamos por partes, pero en todo caso ya tenemos. La razón es que tendríamos que constituir el Parlamento si fuera el 13 de diciembre eh, prácticamente en plenas navidades. Así hay un poco más de margen, hay hasta el 14 de enero y por tanto podemos aprobar los presupuestos, hacer las elecciones y luego tener un margen para ya después de las fiestas constituir el Parlamento. El president del govern ha confirmat que el Consell de Ministres aprovarà un reial decret que impedirà el pagament d'una doble comissió per a traure diners d'un caixer automàtic. Aquest reial decret serà publicat en el boletí Oficial de l'Estat el dissabte. I què va a fer el govern? Va a impedir les noves comissions que alguns bancs queren poner en els cajeros. Sí, vam vamos a, a aprovar mañana un decret ley Eh, claro, en este momento quien iba a un cajero eh, tenía que pagarle al banco que le había dado la tarjeta y además tenía que pagarle al banco que era titular del cajero al que iba dos comisiones. A partir de ahora eso se acaba. Las únicas comisiones se la paga un banco a otro y luego el banco se entiende con el cliente. Pero desde luego dos, comis dos comisiones por sacar dinero con una tarjeta de un banco eso se acaba. Mañana, mejor dicho, pasado, porque mañana se aprueba y el sábado por la mañana se publica el real decreto en el boletín oficial del Estado. Ens n'anem a Catalunya, seguim de ressaca electoral. La número dos de la candidatura d'unitat popular en les eleccions catalanes, Ana Gabriel, proposa que el nou govern tinga una presència coral amb tres o quatre perfils amb un pes equivalent que compartixen el poder, sense que això implique soterrar políticament Artur Mas. No. altura de mires en relació al moment i en relació al país, eh, no en relació a un partit polític o una persona en concret i jo crec que la CUP ha demostrat i demostrarà que actuarem des d'aquí, és a dir, no des de posicions partidistes i llegint el que ha passat en aquest, eh, país, molt més enllà dels resultats electorals que ha obtingut la CUP. Eh? I tot el que plantegem, tot el que plantegem, ho fem pensant en que s'ha d'obrir una nova etapa, que és imprescindible, que és essencial, que es llanci el missatge de que el procés és democràtic i que aquí hi ha una redistribució efectiva eh, del poder que, a més a més, aquesta transversalitat que ha acompanyat no, tot el moviment sobiranista, les manifestacions independentistes, s'ha de poder materialitzar i visualitzar de forma efectiva en aquest nou govern i sobretot que hem de començar a llançar senyals inequívoques, com deien, en relació a la desconnexió política legal de l'estat espanyol, però també una altra cosa essencial, que és que hem de fer i hem d'establir i engegar mesures concretes contra la pobresa en aquest país, és, és indispensable. Tant de bo que sortim del punt mort on ens sembla que ens situem, de que s'arriba a plantejar una cosa que nosaltres, és dir, no podem ni concebre... Jo ahir li vaig preguntar al president Mas i no ho va descartar. Que és que el, el què? Que nosaltres entréssim a on? Que vostès poguessin entrar al govern de concentració. Però és, que, és a dir, si algú pensa que nosaltres hem arribat fins aquí perquè hi hagi un govern pseudoautonòmic a que la CUP se li pugui donar a la Conselleria de Joventut i de Cultura, jo que seria el que ens donarien. Però... El cas d'Andrea, la xiqueta gallega en estat terminal per la qual els seus pares demanen una mort digna, ha vivat el debat sobre l'eutanàsia i els líders polítics s'han precipitat a donar la seva opinió. És el cas del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, el qual s'ha mostrat disposat a regular l'eutanàsia en la pròxima legislatura si arriba a ser president del govern. El secretari general del Partit Socialista s'ha mostrat disposat a regular l'eutanàsia en la pròxima legislatura a raíz del cas d'Andrea. De La niña gallega de 12 años de edad con una enfermedad irreversible para la que sus padres piden una muerte digna. Estoy abierto a abrir este debate en la próxima legislatura y a llegar a un consenso social eh, junto al resto de fuerzas políticas para, para resolver esta cuestión. Sánchez se ha mostrado a favor de dar curso y aceptar la petición de los padres. Sin embargo, ha instado a diferenciar entre eutanasia y muerte digna. La diferencia entre la eutanasia y la muerte digna es que la muerte digna es cuando te diagnostican una enfermedad eh, que te va a implicar la muerte en, en un corto periodo de tiempo, en un corto espacio de tiempo. Eso es lo que está ocurriendo en el caso de, lo, de Andrea y de sus padres. Algo con lo que no están de acuerdo desde la Asociación Derecho a Vivir, quienes piden que no se politice con este caso el debate sobre el derecho a la vida. Creemos que este caso está siendo manipulado, está siendo utilizado y, sobre todo, el lenguaje que se está utilizando en el caso de Andrea no es el correcto. Yo creo que induce, interesada o desinteresadamente, pues, a error ¿no? y a confusión entre la población española. Insisto, lo que se pide en el caso de Andrea es una eutanasia que en España a día de hoy no es legal. Debido a la poca información disponible, desde la conferencia episcopal responden de una forma ambigua respecto al caso de Andrea. La Iglesia está en contra de la eutanasia, de la muerte provocada, de poner fin a una vida humana eh, por medios médicos eh, o por utilización de esto. Pero tampoco es partidaria la Iglesia del encarnizamiento terapéutico. Más claro lo tienen los partidarios de la eutanasia, quienes abogan por despenalizarla y crear una ley que permita a los ciudadanos disponer de su propia vida. Hay que tener voluntad política para abrir este debate, que se lleva diciendo mucho tiempo es un debate que hay que tener, porque está en la sociedad, es un debate que hay que hacer tranquilo y sosegado, que estamos de acuerdo, pero que hay que abrirlo ya. Eso sí, tanto unos como otros se ponen de acuerdo para solidarizarse y mandar sus apoyos a la familia de Andrea. Atenció als papás conductors que tenen xiquets menors, perquè des de este 1 d'octubre les cadiretes infantils ja no tindran lloc al seient del copilot. El portaveu del RACE, Antonio Lucas, s'ha mostrat satisfet de que el govern hagi aprovat el decret, però també ha reclamat que es rebaixi l'IVA del 21% d'aquests de sistemes de seguretat, que són això, sistemes de seguretat, no són un luxe. Desaparecen. Des d'este 1 d'octubre, de les sillitas infantiles ja no tindran sitio en el asiento del copiloto. Para nosotros eh, creemos que es una norma eh, que está bien planteada en cuanto a la seguridad del menor y que también deja alternativas en los casos excepcionales en los, que, en los cuales no se pueda poner eh, detrás al niño y tengamos que hacer, ponerlo en la, en la parte delantera. Y es que esta norma tiene tres excepciones. Pensamos que la norma tiene que adaptarse a la realidad. Y muchas veces, cuando un padre tiene tres niños que tienen que ir en tres sillitas infantiles, es absolutamente imposible colocarlas de forma correcta en la plaza trasera. Por lo tanto, tenemos que dejar alguna alternativa. También tiene que haber una alternativa si las plazas traseras están ocupadas con niños de las mismas características del que al finalmente tenemos que colocar delante. Y por supuesto, los coches que no tienen plazas traseras. La medida ha sido aplaudida por el sector, ya que consideran que se recupera la importancia de ir en el asiento de atrás, un lugar donde estadísticamente en los accidentes los niños salen mejor parados, aunque han puesto una pega. Desde el RACE pedimos en primer lugar una reducción del IVA del 21% al IVA reducido, ya que una silla infantil no debería ser un artículo de lujo, sino un artículo de necesidad para aquellos padres que quieren proteger a sus hijos dentro del vehículo. Y además, esta, esta reducción del IVA la hemos visto en países como en Portugal, donde solo se paga un 6% por comprar una silla de protección infantil. Desde 2004 hasta 2013, 851 niños fallecían como consecuencia de un percance en la carretera. Al día se producen ocho accidentes en los que van niños. De ahí la importancia de que los menores vayan de forma segura cuando viajan en el coche. L'Audiència Nacional ha ordenat al jutge Santiago Pedraz que prenga declaració com imputat al regidor de ahora Madrid, Guillermo Zapata, al considerar que els acudits sobre Irene Villa i l'holocaust que va reproduir en Twitter fa quatre anys podrien constituir un delicte d'humiliació a les víctimes del terrorisme. El juez Santiago Pedraz tomará declaración como imputado al concejal de ahora Madrid, Guillermo Zapata. Así lo ha ordenado la audiencia nacional, al considerar que los chistes sobre Irene Villa y el holocausto que reprodujo en Twitter hace cuatro años podrían constituir un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. En un auto notificado este jueves, la sección segunda de la sala de lo penal admiten los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y Dignidad y Justicia y revoca el auto de archivo de la causa que el juez instructor dictó en julio pasado. A su entender, los comentarios no solo afectan al honor individual de una víctima en concreto, sino a la dignidad de las víctimas del terrorismo y sus familiares como colectivo. Los tuits que Zapata escribió el 31 de enero de 2011 entrañan, según la audiencia, descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas y de sus familiares. El tribunal considera que no es necesario citar a Irene Villa como testigo salvo que el juez lo estime pertinente. Recordemos que Villa remitió un escrito al juzgado en el que aseguraba que no se había sentido humillada por estos comentarios. Por su parte, el gobierno de Ahora Madrid ya ha reaccionado ante la noticia asegurando que Zapata declarará cuando sea llamado a hacerlo, ya que es el primero con ganas de explicarse. El jutjat mercantil número 3 ha de resoldre si BlaBlaCar és un servici de transport que fa competència des a les empreses d'autobús per la qual cosa s'ha de dictar mesures cautelars tal com demana la patronal Confebus o Sols un servici electrònic com defen la mateixa plataforma online. El juez Andrés Sánchez Magro ha declarado visto para resolución en el juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid El caso de la empresa Blablacar, la plataforma que permite compartir trayectos interurbanos en coche, y la patronal de autobuses Confebus, que acusa a la compañía de competencia desleal y solicita que cese su actividad de transporte. El magistrado tiene que decidir ahora si dicta las medidas cautelares solicitadas por Confebus, que implicarían un cese temporal de la actividad de Blablacar. El letrado de la patronal defendió que la plataforma presta un servicio de transporte con ánimo de lucro, que los conductores cobran por el viaje y que por tanto actúa como intermediaria, mientras que la abogada de BlaBlaCar pidió la desestimación de las medidas cautelares. El director general de BlaBlaCar en España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago Concha, aseguró que la plataforma no es responsable del descenso de la actividad de los autobuses. Se nos acusa de que eh, Blablacar ha causado un descenso del 20% de la actividad del autobús, ah, que esto es algo que también ha quedado patente que directamente es imposible por el tamaño que tiene Blablacar. Por su lado, el presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, afirmó que ha quedado demostrado que Blablacar precisa autorización administrativa para funcionar. Bueno, nosotros confiamos en la justicia y por eso hemos acudido a ella. Hemos puesto de manifiesto ante el juez nuestros eh, argumentos de que están haciendo intermediación. en el transporte y por tanto precisan de la correspondiente autorización. El juez decidirá ahora si BlaBlaCar es un servicio de transporte o un servicio electrónico. L'exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha gut de ser traslladat de la presó de Laurín de la Torre fins al Hospital Clínic Universitari Mare de Déu de la Victoria a Málaga per ser sotmès a ser sotmesa una greu intervenció. El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz... ...ha tenido que ser trasladado de la cárcel de Alaurín de la Torre... ...hasta el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria en Málaga... ...para ser sometido a una grave intervención... ...al parecer el estado de salud del exedil va de mal en peor... ...y su abogado defensor Antonio José Cabrera... ...nos ha explicado el cuadro médico del preso en estos instantes. "...problemas es en las válvulas del corazón que no cierran bien... ...la sangre retorna... ...y además el dos cateterismos cardíacos que se le han hecho hoy... ...pues ha tenido que implantar un estén eh, coronario... ...en fin, esto unido a todo el cuadro que él presenta... ...de, aparte de una enfermedad pulmonar muy grave... ...y aparte de una diabetes tipo 1". Hasta el hospital se acercaba su hija Eloisa... ...muy afectada, que pide el traslado de su padre... ...a un centro debido a su estado crítico. Mm. Ha ido regular vale. al final le han puesto el estero y también quiso apoyarle en estos momentos su pareja karina pau que ha visto a julián más demacrado que nunca "...está muy desanimado está sí. enfermo y muy muy desanimado muy desanimado nos preocupa tanto la delgadez no tiene ganas de comer es que no come apenas que no le entra parece que también tiene problemas de estómago porque también se queja mucho cada vez que come algo le molesta muchas molestias en el estómago y Está enfermo. De momento, Julián Muñoz continúa recuperándose de la complicada intervención a la espera de que la audiencia decida si revoca o confirma ese tercer grado que su defensa pide para el exalcalde. La Policía Nacional ha detenido una dona que pretendía introducir un inmigrante a España oculto en el buit de la rada de reposte del su vehículo. Restada de nacionalitat marroquina, però resident a Múrcia tornava a Espanya des de Tànger i va ser detinguda en el port d'Algeirees. segons sinforma la Policia Nacional, l'immigrat un ciutadà marroquí va ser descobert pels agents que realitzaven el control rutinari d’entrada a Espanya dels viatgers procedents de Tànger. Rumba a lo desconocido es el nuevo trabajo de David y José Muñoz Estopa y que exporta porta por un emocionante viaje musical en 12 canciones con un toque muy rumba rock. Tres años y seleccionante temas para obtener este resultado. Rumba a lo desconocido es el nuevo trabajo de David y José Muñoz, o lo que es lo mismo, Estopa, y que nos va a llevar por un emocionante viaje musical en 12 canciones con un toque muy rumba rock. Nos hemos planteado eh, que la vida es así. ...hasta esta entrevista, es algo desconocido". Sí, Tres años componiendo y seleccionando temas... ...para obtener el gran resultado que sale hoy a la venta. "...hemos compuesto aproximadamente 30 o 40 canciones... ...de las cuales hemos seleccionado estas 12... ...hemos querido seleccionar pues... ...también dentro de las más variaditas... ...que hubiera ausencia de balada... ...y que hubiera cañita... ...es fundamental ¿no?, la tensión creativa... ...para sacar provecho". ...mañana lo verás diferente". <laughs> y para abrir boca, los hermanos de Cornella... ...nos han presentado este videoclip... ...del primer sencillo... ...Pastillas para dormir... ...con una colaboración muy especial. "...esa iluminación... ...esa música... calmar... ...Iker y Carmen... ...sobre todo Carmen... ...bueno, nosotros cuando estuvimos... ...estaba el doctor Baona... ...digo, pues digo, ahora luego me toca hablar a mí... ...digo, pues... ...yo estaba allí, válgame la palabra, acojonado". Hace música desde hace 16 años... ...y David y José a día de hoy, lo tienen muy claro. "...ilusionados, que nos gustemos a nosotros... ...y tengamos esa necesidad de enseñarlo... ...pero no pretendemos gustar a todo el mundo... ...si no, allá que le guste, bien, ya, pero no... ...no nos hemos puesto ese objetivo". Hombre, si pudieras, si a todo el mundo contento. Estopa comienza un nuevo reto, llevarte con ellos rumba a lo desconocido y que descubras otra dimensión musical. Set pianos de Cuba, alguns d'ells valorats en més de 150.000 euros, s'han repartit per diversos punts estratègics de la ciutat de Sevilla. En una insòlita iniciativa en la qual han participat molts músics espontanis i alumnes del Conservatori. Es tracta de la jornada Sevilla Sompli de Pianos, organitzada pel Concurs Internacional de Música Maria Canals i la Fundació Jesús Serra, una activitat emmarcada en les accions de sensibilització del reconeixement de la capital andalusa com a primera ciutat creativa des del 2006 en la categoria de música per part de la UNESCO. Siete pianos de cola, algunos de ellos valorados en más de 150.000 euros, se han repartido hoy por puntos estratégicos de la ciudad de Sevilla en una insólita iniciativa en la que han participado muchos músicos espontáneos y alumnos del conservatorio. Se trata de una actividad enmarcada en las acciones de sensibilización del reconocimiento de la capital andaluza como primera ciudad creativa desde 2006 en la categoría de música por parte de la UNESCO. Los pianos se han colocado en la Puerta de Jerez, en el Teatro La Maestranza, en la Plaza Nueva, en la calle O'Donnell, en la calle Velázquez, en la Plaza de la Encarnación, en la Plaza Jesús de la Pasión y en la Plaza de la Pescadería. Sevilla es la cuarta ciudad en la que se lleva a cabo esta idea, tras Barcelona, Madrid y Bilbao, y el éxito que ha cosechado ha superado lo previsto, según sus organizadores. El objetivo es que cualquier persona, sin importar su nivel, pueda tocar este instrumento, fomentando así el conocimiento y la práctica de música clásica entre el público no profesional. Y para acomodarnos de vosotros, tornem a la nuestra comunidad y tornem al Institut Valencia d'Art Moderne. porque el iván porta a la aljafería de Zaragoza la lluita contra el oblit de Grands Photographs? El Palau de l'Aljaferia reuneix des de avui fins al dia 22 de novembre una selecció de fotografies procedents de fons de l'Ibam realitzades per grans mestres del segle XX que han deixat de ser instantànies per a perdurar en la memòria col·lectiva i servir d'antídot contra l'oblit. Així ho ha assenyalat la vicepresidenta primera de les Corts d'Aragó, Violeta Barba, durant la inauguració de l'exposició «Diàlogo de mirades. Retrats fotogràfics en la col·lecció de l'Ibam». Amb aquestes imatges els deixem fins la pròxima cita amb la informació. Serà dilluns que ve. Disfruten del cap de setmana. Que passen vostès molt bona nit.